recomiendo, estamos aquí en Carmiel, en Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo este desayuno junto con la precandidata a senadora por el departamento de la capital, con Virginia Caudanes. ¿Cómo anda, Virginia? Muy bien, muchas gracias, Maxi. No, por favor, gracias por venir al programa. Digo, recién te comentaba antes de arrancar la nota, digo, un desafío más grande, digo, en expansión, en kilómetros, de lo que fue tu última incursión en la política como precandidata concejala y ahora, digo, abarcando todo el territorio de la provincia, pero en este caso en el departamento de la capital, digo, en representación de lo que es Maxi Puyaro como precandidato a gobernador, ¿no? Exactamente. Bueno, ya vengo trabajando hace mucho con Maxi, obviamente en su precandidatura a gobernador y también coordinando los equipos técnicos para la provincia de Santa Fe. Hace 16 meses que venimos trabajando y también poniendo una mirada en el departamento La Capital. Y en este sentido, si bien es cierto, la extensión territorial es más grande, también la densidad de población, y es necesario darle un nuevo protagonismo al departamento de La Capital, ¿no? Con José Corral, que encabeza la lista de diputados provinciales, que no es menor que sea una persona del departamento de La Capital, de la ciudad de Santa Fe, que lo encabece, estamos justamente pensando en eso, ¿no? En recobrar el protagonismo de La Capital, en hacer una agenda capital real, con verdaderas articulaciones con el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque entendemos que la senadora tiene que ser quien vaya a golpear las puertas, ¿no? Al gobierno de la provincia de Santa Fe, al gobierno de la nación, de ser necesario, para todas las obras emblemáticas, para todas las necesidades y problemáticas que tiene nuestro departamento, que como te decía, tiene una densidad de población enorme y un flujo de circulación muy grande, muy voluminoso, con más de 500 empresas industriales, con más de 9.000 trabajadores que van y vienen todos los días, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que repensar la estrategia que se viene dando, que entendemos la estrategia del senador del departamento de La Capital actual ha sido muy pobre. Realmente no ha ido a tocar las puertas que tenía que tocar para poder generar las soluciones para el departamento de La Capital. Y entendemos que hay que darle una vuelta de rosca, ¿no? Una mirada renovada, ya sea de recorrer el territorio 24/7, de estar 24/7 dispuesto a esto, no haciendo otra actividad. Y además con una mirada de planificación, ¿no? Y en esto siempre pongo el eje en un triángulo virtuoso, le digo yo, entre la planificación, el territorio y la rendición de cuentas. La senadora tiene que planificar conjuntamente con los gobiernos locales y con las instituciones intermedias, estar en el territorio, pero también contar lo que hace. Y eso es fundamental. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero hacerlo de una manera regular. ¿Crees que hay como una especie de discriminación también, digo, entre las localidades más chicas también que tiene el departamento, digo, para integrar a todos, digo, que no solamente sea Santa Fe, Santo Tomé, digo, y algunos más que se me pueda escapar, digo, sí, hay que generar polos pequeños en ese sentido, polos metropolitanos, dentro de lo que es el departamento? Hay que tener una mirada integral porque el departamento tiene mucho empuje, tiene mucha potencia, digo, desde la cuestión que te decía recién, de la movilidad, desde la cuestión de las instituciones, la cantidad de organizaciones sociales que tiene el departamento de La Capital y que traccionan todos los días para transformar realidades. El corredor sanitario que tenemos en el departamento, el corredor turístico y la potencia que eso tiene, las inversiones que cada vez se van haciendo y que necesitan del acompañamiento del Estado. Y en esto pensar en tres cuestiones más prioritarias y urgentes, que todas las localidades nos los trasladan, por supuesto en diferentes escalas. La seguridad, pensar, repensar y poner en valor un plan de seguridad real. Bueno, obviamente que Maxi Puyaro fue ministro de Seguridad y tiene un equipo muy sólido, muy abroquelado, que está trabajando en los equipos en términos de seguridad y justicia. Lo que tiene que ver con la infraestructura vial, la infraestructura para el desarrollo económico productivo, el transporte, la logística y también, obviamente, lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, ¿no? La formación para el trabajo articulándolo, por supuesto, con la educación, que es un eje sumamente importante y fundamental y que ya lo venimos trabajando muchísimo en los equipos técnicos. Vos recién nombrabas eso y yo pensaba, digo, hoy Santa Fe Capital es como el eje, la frutilla del postre, en el cual todos van, digo, desde Montevera, Yambi Campbell, a ver, muchas ciudades, Montevera, Sauce Viejo, que hoy son ciudades, todo termina en Santa Fe. Y también la parte de la comunicación y de todos los sistemas de transitabilidad, cómo hay que hacer para mejorar todo eso, ¿no? Exacto. Y generar, digo, canales de accesibilidad para todo. Porque, a ver, no solamente para que se traslada para trabajar, sino también para la parte económica, digo. Totalmente. A ver, generar desde las microeconomías que se tienen que trasladar, para aquello que decías recién vos, desde el turismo mismo también, que vienen de distintas localidades a Santa Fe, digo,
hacer eso, ¿no? un departamento más integrativo, ¿no? Exacto, y en esto me parece que también repensar el área metropolitana, ¿no? Darle nuevamente valor, darle nuevamente impulso, un ente del área metropolitana que funcione, que traccione, ¿no? Que tenga la fuerza también para acompañar a la senadora, pero también para poder sistematizar y monitorear todas las cuestiones más importantes que van transitando en las localidades. Entonces, desde ese lugar nos parece fundamental esto, ¿no? Quien ocupe el lugar en el Senado, que esté 24/7 trabajando para esto, con la fuerza que hay que tener. Bueno, fui secretaria de control en un momento muy complejo en la pandemia y estábamos 24/7, digo, estábamos en la calle, al otro día estábamos súper temprano atendiendo notas, atendiendo a vecinos, a instituciones, a los diferentes sectores que se habían visto perjudicados por la pandemia. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, es un ejercicio, decimos con Maxi siempre, es un método de trabajo, es una filosofía de cómo hacer, ¿no? Estar en la calle y después resolver en el escritorio, pero yo desde el territorio se resuelven los problemas. Digo. Sí, porque entendemos que quien ocupa una banca en el Senado no solamente tiene funciones legislativas, que por supuesto tienen que ver con su función, ¿no? Sino que también tiene que tener esa bajada territorial y tiene que hacer las articulaciones necesarias con el gobierno provincial, ponerse la camiseta del departamento y también con la nación. Pensemos en la Ruta 11, ¿no? Como un ejemplo. Todos los días un siniestro nuevo. Todos los días una familia destruida, una persona que queda con consecuencias por ese siniestro. Entonces, digo, es necesario realmente ponerse la camiseta del departamento y hacer valer este territorio que es hermoso y que tiene mucho para crecer. Se comprometo para seguir charlando y hablando un poquito de esto porque va a ser un largo camino. Sí, ¿no? Sí, un largo camino que estamos... Yo estoy enchufadísima. Exactamente. El otro día me decían, estás un poco acelerado. Bueno, sí, estoy un poco acelerado porque... Mejor eso que no, mejor que no eso, estar. Claro. Pero bueno, la verdad que tenemos un equipo muy voluminoso. Te decía, José Corral encabezando la lista de diputados provinciales. Ahí está Checho Basile, claro, también. Yo te iba a decir, sí. Es amigo de la casa y forma parte de la lista. Bueno, con Chuchi Molina, candidata a intendenta. Silvina Ciani y Julián Martínez a concejales. Y una vasta lista también dentro del departamento de concejales, intendentes, presidentes comunales que nos acompañan y que también van como candidatos. Muchas gracias, Virginia, por este momento. Muchas gracias. No te tengo más y también terminar el café. Dale, dale, me encanta, gracias. Muchas gracias. Con Virginia Caudán, precandidata a senadora por el departamento de la capital, dentro de lo que es que lleva a Maximiliano Puyaro como precandidato a gobernador, a José Corral a la intendencia, a la diputación en la legislatura de la provincia de Santa Fe, aquí compartiéndolo, en este caso en Carmiel, en Puerto Plaza, lo recomiendo.